Usted no puede pretender llevar una vida aquí en la tierra alejado de la voluntad de Dios y decir, cualquier camino me va a llevar al cielo, el camino de la droga, el camino de la fornicación, porque hay muchos caminos, el camino de la promiscuidad, el camino de la rebeldía. No, el único camino que te lleva al cielo, escuche, es Jesús. Por eso en la iglesia donde no te hablen de Jesús, váyase de ahí. Porque el centro de la iglesia es Jesús. Aquí el centro no es Gracie. Aquí el centro no es Valvera. Aquí el centro no es Ale, ni el pastor. Aquí el centro es Jesús. Por eso los demonios se reprenden en el nombre de Jesús. Los milagros se declaran en el nombre de Jesús. Las almas van y se buscan en el nombre de Jesús. Jesús, el camino. Jesús, la verdad. La verdad que tú necesitas es Jesús. La vida que tú necesitas es Jesús. Porque dice la Biblia que no nos da cualquier vida, sino una vida en abundancia. Y que es una vida en abundancia, que aunque de pronto no tengas mucho, pero tienes paz, tienes gozo, tienes tranquilidad. Porque hay gente que tiene la tarjeta 100 de millones, pero no duermen tranquilos. Los hijos se le levantan de una manera tan grande y tú dices, oye, pero esto no es vida. Yo tengo una profesión, yo tengo una camioneta, yo tengo todo, pero esto no es vida. Por eso Jesucristo dijo, vida y vida en abundancia. ¿Cuántos tienen esa vida? Yo tengo esa vida, yo no sé usted. Está la palabra Padre 24 veces. En pocas palabras, si abunda tanto la palabra Padre, quiere decir que el final y el destino de ese camino es el Padre, es donde Él está. Entonces, Felipe, perturbado, dice, muéstranos el Padre. Ahí en el capítulo 14 lo dice, muéstranos el Padre. Y Jesús le dijo, bueno, pero las palabras que yo hablo son las que me ha dado mi Padre. Si me conocen a mí, o sea, ustedes lo están conociendo a Él. Y ellos se preocuparon porque dijeron, ah, para llegar al Padre, pero ¿quién es ese Padre? En pocas palabras, seguían a Jesús, comían con Jesús, andaban con Jesús, pero el misterio del Padre no se le había sido revelado. Vamos a Mateo 6, verso 9. Y vamos a leer la famosa oración o modelo de oración que Jesús dejó. Es más, Él siempre estuvo hablando del Padre. Cuando usted se va a Juan 17, 21, anótelo porque no nos da tiempo de leer todo. Ahí Jesucristo también habló del Padre, para que sean todos uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Él siempre estuvo hablando del Padre. Por lo tanto, en el modelo de la oración que Él nos dejó, Jesús dice de la siguiente manera, Mateo 6, 9, vosotros pues oraréis así. ¿Cuántos se saben la oración del Padre Nuestro? El Padre Nuestro, ¿qué estás? ¿Dónde está el Padre? ¿Y quién estaba en la tierra diciéndole en ese momento? Jesús. Padre Nuestro que estás en los cielos. Resalte eso en su Biblia. Santificado sea tu nombre. ¿Alguna vez usted se hizo esa pregunta como a mí me tocó hacer al estudiar este tema? Santificado sea tu nombre. ¿Por qué tuvo que decir esta expresión? Santificado sea tu nombre. Como que valga la redundancia, porque es que todos sabemos que Él es santo. Pero recuerde que Él estaba hablando en ese momento, estaba hablando entre judíos. Y los judíos llevan una normatividad de la Torá, de la palabra, que ellos reconocen que son los cinco primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Y como estaba hablando entre judíos, Él tenía que hablarle en el vocabulario de ellos. Cuando entre judíos se decía, santificado sea tu nombre, dicen los estudiadores, y usted los puede buscar en cualquier documental, si usted se quiere asesorar en Israel, cómo ellos se mueven. Para un judío es muy delicado nombrar el nombre de Dios,
O sea, nombrar Dios como tal es muy delicado, porque ellos se basan en el mandamiento que se encuentra en Deuteronomio 5:11, donde dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Entonces ellos, como son muy estrictos a la ley de Dios, a los mandamientos, ellos empiezan a atribuirle expresiones o palabras derivadas de Dios, pero no mencionan el nombre de Dios como tal. Hasta tal punto que, según sus costumbres, cuando un escriba va a redactar algo que en ese escrito tenga que ir la palabra Dios, en nuestro castellano, para que usted me entienda, ellos hacen lo siguiente: usan pausas, usan separaciones según su dialecto, según su escritura, pero yo se lo muestro a la que usted conoce, porque ellos no mencionan el nombre de Dios como tal. Por eso usted escucha a los judíos decir Adonai, Hashem, porque ellos no mencionan el nombre de Dios por decirlo, porque reconocen que es alguien supremo y que nosotros, siendo pecadores, no podemos pronunciarlo en vano y de cualquier forma. Y como ellos saben que un escrito puede ser arrugado y tirado al zafacón, ellos dicen: ese nombre es tan grande, ese nombre es tan santo, representa tanto para nosotros, que mejor usan pausas, separaciones. Por eso es que Jesús dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Porque este primer nombre lo vamos a ver en las escrituras, y vamos a verlo según lo que dice Éxodos 3:14, el significado de Jehová. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. Puede sentarse. Significa en su original: yo soy el que soy. Por eso, cuando Moisés hablaba con Dios, que se le presenta en la zarza, él le dice: pero ¿cómo voy a presentarte ante el faraón? Y él le dijo: dile que yo soy el que soy, que significa: yo seré lo que quiero ser. En pocas palabras, a mí nadie me ha creado. Yo soy el que soy, yo creo, yo hago todas las cosas. Yo soy el que soy. Yo soy el que tengo la autoridad. Yo soy el que hice los cielos. Yo soy el que hice la tierra. Yo soy el que pongo. Yo soy el que quito. Por eso usted tiene que comprender que cuando se le atribuyen nombres a Dios, nos están mostrando su personalidad. Nos están mostrando su naturaleza. Nos está mostrando su carácter. Entonces, cuando usted conoce la palabra, usted no se deja mover por nada. Usted no se intimida ante el diablo, porque usted reconoce el carácter, la naturaleza del Dios que usted le sirve. Yo soy el que soy. Segundo nombre: Elohim. Este nombre muestra la forma plural del ser supremo que nosotros adoramos. Recuerde que estamos hablando de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Y en Génesis 1:1 dice de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si sigues leyendo, ahí vemos la pluralidad de Dios. Y el Espíritu Santo se movía sobre la faz, forma plural. Si bajas al 26, cuando va a crear al hombre, usa una palabra plural y dice: hagamos, en pocas palabras, Espíritu Santo, tú que te mueves sobre las aguas, Jesús, tú que eres la palabra, el verbo, hagamos al hombre. Elohim tipifica la pluralidad del ser supremo que usted y yo servimos. Por eso, cuando un Jesús solo quiera venir a usted a moverlo de lo que dice la escritura, usted tiene que llevarlo a la palabra. Yo adoro a mi Dios Elohim. Él es un Dios supremo. Él es mi Padre.
Él es mi Salvador, Jesucristo. Él es mi amigo fiel, el Espíritu Santo de Dios, que lo describe la palabra, que el Espíritu de Dios me guía a toda verdad, que el Espíritu de Dios me ayuda en mis debilidades. El oír, el ser supremo en su forma plural. ¿Usted está entendiendo? Y otro nombre.